¡Marena, apuro! ¡Ay, mojir! ¡Una desgracia! ¡Ahí está! ¡Ya, agárrale bien! ¡Vas a agarrar bien, ah! ¡Ya, voy a agarrar! ¡Agarra, pues listo, mamita! ¡Ay! ¡Maldita Laura, que me he casado contigo hoy! ¡Agarra bien! ¡Ya, eso! ¡Ya está! ¡Agarra bien, mamita, agarra! ¡Sí, agárralo! ¡Cuidado! ¡Que salga todo! ¡Ya! ¡Listo es! ¡Agarra bien, mamá! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Harta sangre había tenido, eh! ¡Gordito está! ¡Muy bien! ¡Este es el que traga toda la alfalfa! ¡Luego! ¿Quién? ¿Estás esperando a alguien? ¡No! ¡Ahí está tu primo! ¡Ay, primo! ¡Pásale, ay! ¿Qué tal, primito? ¿Cómo está usted, primo? Acá está. ¿Qué tal, primito? ¡Al menos ayuda hoy! ¡Está bien, primo! ¿Ya está todo? Ya está. Voy a hacer chorrería. Listo. ¿Qué chorrería todo? Sí, qué chorrería. Ahí está. Oye, primo, ¿qué viento ha traído por acá? Ah, juez, me está mandando, pues, esta tercera citación. ¿Cómo tercera citación? No, es que los dos primeros citaciones los he votado, no te he podido entregar. ¿Y por qué has votado, pues? Es que tú con esos coleras, pues, primo. Coleras. A ver, ¿qué cosa dice? Ay, citación. Sos María. Papá quiere ir al baño. Baño. Vaya, pues, detrás de la casa del vecino. ¿Papel? Ay, guay. Agarra, pues, hijito, una piedrita con eso nomás ya. ¡Yo quiero ir con papel, pen! Ya, bueno. Con esto, no me hace aceptación del juez. Vaya, apúrate antes que te gano, hoy. ¿Por qué ese juez aceptación, hoy? ¿Y tú, chupamedias, hasta cuándo vas a estar detrás de ese juez? Primo, es solo por el trabajo. Tu prima también está enfermita. Necesitamos platita. Platita. ¿No puedes buscar otro trabajo? Es que ese juez es muy abusivo. Sabe que el pueblo me quiere. Me apoyan. Además, me quieren elegir alcalde. Sí, primo. ¿Y tú? ¿A quién vas a apoyar? A ti, pues, primito. Además, ¿cómo puedes desconfiar de la familia? Yo te voy a apoyar. Solamente ese viejo me está explotando mucho a mí también. Ojalá, primo. Además, ese es malo, abusivo. ¿Por qué no siquiera pasar a timblor en su casa hoy? Ay, primo. ¿Por qué no eliminamos al juez? Eso es María José. Oye, primo, ¿qué cosa estás pensando? Nosotros somos gente honrada. Gente decente. Ojalá. Ay. Sí. ¿Cómo lo haríamos? Ay, oye, primo, ¿Qué has hecho? Yo solo le he dado esto. ¡Ay, maldito! Vas a ver a Chacha, ahora nos van a meter cárcel, vas a ver. No, primo. ¿Sabes qué? No hay que hacer esa maldad. Dios ya se va a encargar de así pagar su pecado. Tienes mucha razón, primo. Sí, prometo. ¿Me vas a ayudar o no? No, prometo, tengo que hacer muchas cosas. Ya me voy, primo. Este vago eres. Chao, prometo. Chao, primo, te cuidas. Yo te quiero, primo, mucho. Muy bien, primo. Cuídate, primo. Chao, papá, chao. Chao, primo. Chao. Primo. ¿Qué cosa? ¿Qué le digo a mi juez? ¿A mi juez? Dile que lo quiero mucho, que lo amo, que vamos a vivir juntitos y que vamos a tener varios hijos. Me estás chistoseando, ¿no? Chistoseando, por favor, no me estás bromeando, pues, entonces. Chao, primo. Suerte para la alcaldía. Chao, primo. ¿Votas por mí, ah? Por supuesto, primo. Chao, primo. Chao, primo. Desata, pues eso. Ay, mamá linda. Apúrate. Pásame la cuchilla. Son las 10 de la mañana y ese indio no se aparece. ¡Secretario! ¡Secretario! ¡Secretario!
Señor juez, buenos días. Buenos días, será para ti. Señor juez, ¿sabes por qué he llegado tarde? ¿Por qué? ¿Te recuerdas de la Chola Zoraida? ¿De la Chola ¿De la Chola Zoraida? Sí, papá. De la que está conmigo y con mi compadre. También está con Gualberto. De la que está... Te lo cuento, papá. Cuéntame, Cholito. Ya me ha aceptado ya. Anoche ya hemos dormido los dos juntos. O sea, ya somos hermanos. Ven para acá. ¿Qué has dicho? Papá, también he recogido el dinero que usted me ha encargado. He quitado el toro de Fermín. Ya están matando en mi casa allá. ¿Por si acaso le has entregado las citaciones a ese indio o no? Sí, papá, las tres citaciones he entregado. ¿Fuiste a su domicilio? Sí, papá. Más bien, ese cholo, papá, es un pendejo. No hace caso a nadie. Ah, no hace caso a nadie. ¿Sabe qué, señor juez? Más bien, ha planeado matarle a usted. ¿A mí? Sí, papá. Dice que te va a dar veneno para ratas. O sea que ese indio quiere burlarse de la autoridad. Hasta ha dicho, le voy a colgar de su testículo al árbol, hace de eso. Hay que prepararle una trampa. Hay que prepararle una trampa, ese indio. Sí, papá, hay que meter cárcel. Hay que meter a la cárcel. También ese cholo Juanito quiere ser alcalde del pueblo. Eso nosotros no podemos permitir. ¿Cómo que no podemos permitir? Hostia, señor juez. Ah, bueno. Hay que someterlo a juicio popular. ¿Sabes qué cosa? Hay que joder. Consígueme testigos. Consígueme testigos. Yo te consigo, papá, cuantas quieras. Muy bien, hay que hundir a ese indio. Sí, papá, ¿acaso porque es mi primo me voy a atajar yo? Claro, por supuesto. ¿Cómo te vas a atajar tú? No, papá, yo te quiero. Muy bien, tú eres mi hombre, además. Toda la vida. Mi hombre de confianza, por supuesto. Sí, claro, papá. Lo vamos a llevar a la plaza y ahí lo vamos a sentenciar. ¿Ok? Sí, papá. Anda, corre, avísale. Lo avisas y que venga a la plaza. Si no ve, lo traes tú, arrastrando aunque sea por la fuerza. No, llévate al burro y lo traes arrastrando con burro ese indio. Está bien, señor juez. Pero, señor juez, ¿a cuál de los burros me llevo? ¿Al burro Mariano o al burro Richard? Llévate al burro Mariano, porque el burro Richard tiene que cruzar a la burra de la vecina. ¿Quieres ser alcalde? Y hasta puede llegar a serlo. ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Por qué no te mueves? ¡Ve! ¡Anda! Arrastrando con burro, lo dice, pa. ¡Arrastrando con burro! Está bien, papá. Así será, como usted dice. Ah, ¿con qué has venido a traerme, no? Ahora me vas a conocer, vas a ver. ¡Vamos, vamos! No se presenta. Habías venido a mi casa, ¿no? A mi casa habías venido, ¿no? Señor juez, ya he hecho llegar a este indio ya. Buenos días, señor juez. Que sea la última vez que está mandando, por favor, su mascota. Uno tiene que hacer sus cosas también, que piense que uno es ocioso. Muy bien. Siéntate. Que vamos a hablar. Gracias, papá. ¿Y dónde voy a sentar, papá? ¿Suelo voy a sentar? ¿En suelo voy a sentar? No. Papacito, siéntate en mi sillón. Ahí estás. Así cualquiera. En el suelo, en el suelo, en el suelo. Como indio quieres, en el suelo siéntate. Ahí es tu lugar. Pero al menos hay que comprar banqueta, pues. ¿Qué cosa? Claro, ve, banqueta, siquiera hay que comprar. ¿Tanta plata que me das? Y tanta plata, lo que robas. Suelo, suelo, papá, dice, suelo. Ahí está, suelo ya. Muy bien. Sí, sí. Dime una cosa. ¿Quién roba? ¿Quién roba? Yo. Así me gusta. Secretario, mande usted, señor juez. Tome nota. Siendo 11 de junio del presente año, punto y coma.
punto y coma. Se presentó al juzgado de primera nominación del distrito de Jorca, departamento del Cusco, el comunero Juanito Quispe,